y con ustedes, lo más foco. Después de más de un año llegó el supuesto informe económico de la JMJ. ¡Qué rendición de cuentas más chichipati! Ni una sola palabra de cuánto se gastó el Estado, o sea, del dinero de los panameños para hacer la JMJ. Se lavaron las manos diciendo que es que los aportes del Estado fueron en especie y no en efectivo. Aló, eso también es plata y hay que contabilizarlo. Además, ¿dónde estaba Contraloría o el Ministerio de Economía y Finanzas para dar la cara por los millones de dólares que se utilizaron en esta jornada? Si a los candidatos de elección popular les pedimos que registren y publiquen todas las donaciones que le hicieron en especie, porque aquí sí pueden pasar agachados. Los panameños merecemos saber cuál fue el costo real de la JMJ. Rómulo Rux, el presidente del Partido Cambio Democrático y ex candidato presidencial que le ha comido la lengua a los ratones después de elecciones, no se quiere dejar tumbar. Negó categóricamente la petición de llamar a unas nuevas elecciones internas en el partido. Esto obviamente no le gustó mucho al combo el no culpable y ya están amenazando con que van a crear un nuevo partido. Bueno, esperemos que por lo menos hayan aprendido la lección. No se compran diputados, se alquilan. El MOB anuló el contrato que tenía con la empresa Astaldi para ampliar la vía Omar Torrijos. Sí, esa que dejó el bosque todo peluncho. Pero no solamente anularon el contrato. Al parecer la cosa estaba tan turbia que decidieron inhabilitar a la empresa por 3 años. Es decir, que esa empresa por 3 años no va a poder trabajar con el Estado. Bien hecho, y así mismo tienen que hacer con otras empresas turbias que ya es hora de que alguien les pare la fiesta. Dicen que el próximo viernes 31 de enero se va a formar una verdadera purga en el gobiernito. Nito se va a reunir en la playa con su equipo de trabajo y dicen que el que no esté alineado va por fuera. Abrimos las apuestas para ver a quién purgan. Mirones. Oh, ¿向かってくるのか? 逃げずにこのディオに近づいてくるのか?